En este vídeo aprenderás a determinar las distintas fracciones fija y volátil de los sólidos presentes en una muestra de agua. Los sólidos totales de una muestra de agua son aquellos que quedan como residuo después de evaporar un volumen conocido de agua entre 103 y 105 grados centígrados. A su vez, estos sólidos totales se dividen en suspendidos o disueltos según atraviesen o no un filtro de tamaño de poro de 1,2 micras. En cada una de estas fracciones de sólidos, suspendidos y disueltos, puede a su vez distinguirse la fracción volátil y la fracción fija o no volátil, según permanezcan estables o no a una temperatura de 550 grados centígrados. La fracción volátil de los sólidos contenidos en una muestra de agua, tanto de los suspendidos como de los disueltos, es aquella que no permanece estable a 550 grados centígrados. Esta fracción corresponde principalmente a la materia orgánica, aunque pueden existir fuentes de error debido a la descomposición del carbonato magnésico a 350 grados centígrados. El material necesario para la cuantificación de las fracciones fija y volátil, tanto de los sólidos suspendidos como disueltos, en el agua es probeta, cápsula de 150 ml, filtros de 1,2 micras de tamaño de poro, cápsulas para colocar los filtros, pinzas para manipular filtros, matraz quitasatos, bomba de vacío y equipo de filtración, recipiente de secador de gel de sílice, balanza de precisión de 1 mg de poder resolutivo, estufa de desecación ventilada, horno mufla y reactivo de carbonato amónico. Primero pesamos la cápsula de 150 ml que utilizaremos para la determinación de sólidos disueltos y la cápsula con el filtro para la determinación de sólidos suspendidos. Previamente a determinar estos pesos, el filtro se ha desecado a 105 grados centígrados y ambas cápsulas se habrán calcinado a 550 grados centígrados para que no exista disminución de peso asociada a la cápsula. De esta forma obtenemos el peso A, que corresponde al peso de la cápsula más el filtro, y el peso D, que corresponde al peso de la cápsula de 150 ml. Homogeneizamos la muestra de agua y filtramos 100 ml. Al finalizar la filtración de la muestra, el filtro con los sólidos suspendidos retenidos se coloca en la cápsula. Y el filtrado, que contiene los sólidos disueltos, lo verteremos en la cápsula de 150 ml. Para la determinación de los sólidos disueltos, la cápsula que los contiene se coloca en la estufa, primero a 95 grados centígrados para que se vaya evaporando la muestra de agua lentamente, evitando así la ebullición tumultuosa y el arrastre de partículas por el vapor de agua. Y después, cuando el agua se ha evaporado, se eleva la temperatura de la estufa a 105 grados centígrados durante 4 horas o hasta conseguir peso constante. Una vez transcurrido el tiempo, las cápsulas se pasan a un desecador para su enfriamiento y posterior pesada. En este paso obtenemos el peso B, que corresponde a cápsula más filtro más residuo de sólidos suspendidos, y el peso E, que corresponde a cápsula más residuo de sólidos disueltos.
Para poder determinar la fracción volátil, el filtro con los sólidos suspendidos y la cápsula con los sólidos disueltos se pasan a un horno mufla donde alcanzan temperaturas de 550 grados centígrados. La temperatura de calcinación se consigue mediante una rampa de temperatura como la que se muestra a continuación. Los primeros 30 minutos la temperatura aumenta progresivamente hasta alcanzar los 550 grados centígrados. Una vez alcanzados, se mantiene a esta temperatura durante una hora. Al calentar a 550 grados centígrados, la materia orgánica se descompone en CO2 y agua que se evaporan. Pero, como os he comentado anteriormente, si los sólidos contienen carbonato magnésico, este se descompone a 350 grados según la reacción. De modo que es necesario corregir el valor obtenido cuando la concentración de carbonato magnésico es considerable, bien corrigiendo numéricamente si se conoce la concentración de carbonato magnésico en la muestra o regenerando químicamente el carbonato descompuesto mediante la adición de una solución de carbonato amónico. Por ello, después de calcinar y enfriar el residuo de los sólidos, se impregna el filtro con los sólidos suspendidos y la cápsula con los sólidos disueltos con una solución de carbonato amónico. Y se introduce de nuevo en la estufa para que se regeneren los carbonatos y para que el exceso de reactivo de carbonato amónico se evapore. Finalmente se saca de la estufa, se pone en el desecador y se pesan, obteniéndose los pesos C, peso de la cápsula más el filtro, más el residuo de sólidos suspendidos a 550 grados con regeneración de carbonatos, y F, peso de la cápsula más el residuo de los sólidos disueltos a 550 con regeneración de carbonatos. Los datos de los que disponemos para el cálculo de los sólidos suspendidos volátiles y sólidos suspendidos no volátiles son los siguientes. Con los datos anteriores y aplicando estas fórmulas, determinamos el valor de los sólidos suspendidos volátiles y los sólidos suspendidos no volátiles. En nuestro caso, sustituyendo los valores de los pesos A, B y C que hemos obtenido en la determinación analítica anterior, obtenemos el valor de los sólidos suspendidos no volátiles y sólidos suspendidos volátiles de nuestra muestra de agua. Los datos de los que disponemos para el cálculo de los sólidos disueltos y los sólidos disueltos no volátiles son los siguientes. Con los datos anteriores y aplicando las siguientes fórmulas, determinaremos el valor de los sólidos disueltos no volátiles y sólidos disueltos volátiles. Sustituyendo los pesos D, E y F en las fórmulas, obtenemos los valores de sólidos disueltos no volátiles y sólidos disueltos volátiles de nuestra muestra de agua. Conocidos los sólidos suspendidos y los sólidos disueltos, así como las fracciones volátil y no volátil de ambos, podemos, por suma, conocer los sólidos totales no volátiles y los sólidos totales volátiles. Por tanto, en la muestra de agua analizada, los sólidos totales volátiles y los sólidos totales no volátiles son los siguientes. En este diagrama podemos ver la concentración en gramos litro de las distintas fracciones de sólidos de la muestra de agua ejemplo utilizada en este vídeo. En este vídeo hemos aprendido a determinar y cuantificar las fracciones volátiles y fija de los sólidos suspendidos, disueltos y totales presentes en una muestra de agua.